Oli, Olita, hoy es sábado 15 de junio y bueno, deciros que Miquel en breve cogerá vacaciones el 2 de agosto y aquí están los peques, ya los veréis. Ahora os muestro. Los peques ahí durmiendo y Miquel hablando por teléfono. Miquel, Miquel, saluda. Por lo que a mí respecta, estoy bien, ¿vale? Pero no de forma deciros que estoy, no me encuentro tan mal como se supone que debería de estar por estar con sobrepeso. Estoy bajando de peso, de hecho, lo que ya comenté por el canal. Ahora estoy en 96 kilos. Creo que ya lo dije en un vídeo, no lo recuerdo. Y bueno, poco a poco tampoco me he de obsesionar mucho con el tema del peso, me lo dijo la enfermera. Y de febrero a día de hoy he bajado cerca de 10 kilos, 11 kilos. Que para mí es wow, una pasada, una pasada. El tema de fumar lo llevo mejor, no fumo tanto tampoco. Sí que es cierto que soy fumadora. Esto ya lo sabéis. Una amiga mía me dijo que lo dejara con vapers, con vapers. Pero por el momento no estoy del todo preparada para dejarlo con los vapers. Así que eso. Deciros también, por otra parte, quería comentar que mi enfermedad mental me ha marcado desde niña, desde que era pequeñita, pequeñita, pequeñita. Vale, ya que yo estoy en manos médicas desde muy joven, desde los 14, 15 años. Y nada, y que si me hubiera quedado como estaba antes, sería una rata de psiquiátrico, lo tengo clarísimo. Si no hubiese hecho caso a lo que me han dicho los médicos. Es decir, con lo que me refiero del caso de lo que me han dicho los médicos, a tomar la medicación, tener una rutina y tener un sueño estable. Esas tres cosas, tomar medicación, tener rutina y sueño estable. Es lo que a mí me ha funcionado, más o menos. ¿Vale? Pues eso. De todas formas, recordar también que lo que más me acompleja de mí misma, ¿vale? Es mi barriga. Mi barriga es lo que más me acompleja. Y esto me crea bastante inseguridad, ¿no? Porque yo soy de la cita que dijo Madonna, de que lo que no te guste, que lo muestres, ¿no? Mostrarlo. Y quizá este año incluso me ponga en bikini. Lo estoy pensando, me lo estoy pensando seriamente. Estoy con esta camiseta. El sofá lo tenemos roto. El sofá cama está roto. Ahora lo mostraré. Y quería mostraros mi complejo, mi barriga. Mi barriga es el complejo que tengo yo más, que más me molesta. No, Miquel, el sofá está roto. Miquel, ¿qué son las llamas? Mira aquí un momento. Mira aquí un momento. Así de ese sofá no está roto. No, lo que está roto es esto. A ver, enséñalo, muéstralo. Mira, están rotas las láminas. Lo que está roto son estas lamas. Esto es lo que está roto, no el sofá. Esto se cambia. Esto lo venden en Leroy Merlin. Y punto, se cambia y está. Sí, pero es que, hijo mío, es que no se puede estar así con este sofá, sí. Es un repuesto, es como un kit. A ver. Es que el sofá es como un kit, es como ¿Cómo con un kit? el Lego. Va por piezas. Y como yo, ¿no? También es como el Lego. Como el Leo. Willy. Pues así andamos. Así andamos. Miquel.
café. No, no queda más café ya. ¿No queda más café? Ya está. Pues ponme zumo. Ponme zumo. A ver. Ponme zumo. ¿Está vos o qué? Dona. Toma tú. Y no enfoques la pantalla del ordenador. No. Fijaos cómo es el sofá, está rotísimo. Está, la parte que siento yo está toda rota, un agujero. Un agujero total. El sofá goma. Bueno, pues compraremos las láminas. A observar ahora que me voy a tomar el zumo de naranja. Para sentarme tengo que hacer peripecias, ¿eh? Peripecias para sentarme. Ya me he sentado. Y nada, cambiaremos las láminas. Las cambiaré, ¿no, Miquel? Comiste un jugo de piña de naranja, naranja. Pues eso. Pues pasar un feliz sábado, feliz fin de semana. Y Purinot. Y aquí seguimos. ¿Vale? Si te ha gustado el vídeo, le das al like. Suscríbete, saldrá por aquí o por allí, por algún lado saldrá. ¿Verdad? Y eso. Y como recuerdo siempre en el canal, hemos de hacer visible a lo invisible y a lo nuestro mental. ¿Saludos de dónde? De Santa Coloma de Gramanet. Preciosa ciudad. Teo, si os quiere.